Desde hacía tiempo se estaba siguiendo a la catedral porque han aparecido fisuras verticales, pero lo que desencadenó todo aquello fue cuando cayó por fin una piedra de una de las bóvedas. Yo recuerdo aquellos momentos realmente con cierto terror. La catedral, el símbolo de la ciudad, el edificio más significativo del casco histórico, estaba abandonado. No se podía subir a las cubiertas, estaba todo lleno de palomas, goteras, un desastre, ¿no? En ese momento había en Loyola un congreso de cúpulas y conocimos a un tal Giorgio Croci que, bueno, pues me lo traje en un taxi directamente. Una autoridad mundial, además. Sí, profesor de estructura y catedrático de estructura. Y yo me acuerdo de una visita con él, alucinando en colores, porque me decía, Ignacio, ¿cuál es un terremoto en Vitoria? ¿No? Cuando vio que la catedral estaba totalmente deformada. Recuerdo que estando en Tudillas estábamos tú y yo comiendo en un pueblecito cercano, en Bóveda, una Lubiada. Y tú me comentaste, pues tengo un problema en la catedral, lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Y empezamos a hablar y por qué no aplicamos esta metodología. Y así fue como comenzó. Así fue. Croci planteó dos cosas que también fueron claves. Cerrar la catedral, o sea que el tema era serio, y claro. Proponer que no sabían nada, es decir, que sabían poco y que había que continuar los trabajos, es decir, un plan directo. Había que recuperar ese edificio para la vida. Vitoria es una ciudad pequeña, siempre fue una ciudad pequeña. Y la catedral se fue construyendo poco a poco. Con enorme esfuerzo. Y con enorme esfuerzo y con pocos medios. Como a trompicones, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros ahora le estamos añadiendo un nuevo capítulo, que es además un nuevo momento en su biografía. La conozco, sí. Vamos, dos años la estoy visitando con una guía. Y tengo ganas de volver, ha sido una obra maravillosa, que ha sido una inversión estupenda. Así podemos seguir donde lo que dice mucha gente, donde va el dinero, cómo se hace, lo que se descubre mientras que lo hacen. A mí me ha gustado mucho. Cuando empezamos a trabajar estábamos, pues francamente, desorientados, ¿recordáis? Totalmente. Había habido unas restauraciones potentísimas en los años 60, no había prácticamente información, se hablaba de recuperar un estilo gótico original, que tampoco sabíamos identificar muy bien. Pues eso nos obligó a aplicar la metodología de la arqueología y de la arquitectura, que mira a los edificios como una sucesión de tiempos, cada tiempo con su huella, con su memoria petrificada, fosilizada en la piedra, y que hay que entender como una biografía que va transcurriendo con diferentes momentos, como un ser vivo en definitiva, que es lo que es una arqueología histórica. La catedral, uno de los valores fundamentales es ser un documento que se puede leer además. El tiempo es el arquitecto de la catedral.
importante cambiar la expresión, ¿no? En vez de decir, este es un edificio del siglo XII, habría que decir, este es un edificio desde el siglo XII. Esto es. Es decir, es un edificio que nació en un momento, pero tiene toda una vida detrás. Me la imagino como una ancianita llena de arrugas, con dolores internos, con la cadera mal, con las rodillas mal, y que no podemos hacerle un lifting, sin más. El tema del lifting es que además ese intento de rejuvenecer las cosas, de hacer que la catedral pareciera más gótica, más blanca, más auténtica de lo que realmente era, está en nuestra cabeza, no es real, no, el edificio no es así. Y entonces el edificio tiene sus, lo que hemos dicho siempre, sus arrugas, sus grietas, sus deformaciones, la cadera, la rodilla, y no es un problema de cara, ¿no? de estirarte así como a Berlusconi. Y esto tiene efectos en el mundo de la restauración muy perversos, porque hay arquitectos restauradores que entienden que su función es devolver a ese edificio torturado por el tiempo la imagen que presuntamente tuvo cuando nació. Una vez que Alfonso VIII conquista la ciudad, inicia este gran proyecto, a comienzos del siglo XIII, de acuerdo a unos cánones protogóticos todavía, el cister, diríamos. Sí, sí, de ahí su aspecto adusto, ¿no? Sí. Al exterior, ese crucero tan desarrollado. Se construye intestada, metida entre las murallas, con vocación defensiva. Luego, más adelante, cuando llega la moda del gótico, bueno, la moda francesa, que hoy en día llamamos gótico, pues sí, la catedral evoluciona también, se adapta a los nuevos cánones. Hacia el siglo XV se medio termina. La parte del crucero, sí, del principal, esto es, sí. Se cubre con bóvedas de madera. Los vitorianos llevaban tiempo reclamando una sede episcopal, entonces para celebrar este evento, diríamos, los vitorianos deciden embellecer, engrandecer y terminar la catedral. Proceden a abrir capillas de las familias ilustres de la ciudad y sobre todo hacen una cosa que está en el origen de todos los males del edificio. Las bóvedas, que eran livianas, que eran de madera, de poco peso, con pocos empujes, era una catedral, diríamos que sencilla, sin contrarrestos, con unos contrafuertes. Cuando quitan las bóvedas de madera y meten las bóvedas de piedra, es el momento en el que la catedral, hasta el día de hoy, empieza a sufrir. En el momento en que tú le metes unas cargas enormes a unos muros muy altos, muy esbeltos, apoyados en unos arcos, que a su vez apoyan en unos pilares, los pilares de las naves, también esbeltos y también altos, todo empieza a deformarse. No es un proceso inmediato, no es un proceso de decir, ¡hala, se cae! Es un proceso a lo largo de unos años en los cuales empieza a abrirse, empieza a deformarse. Así nos la encontramos ahora, sí. Deformadísima. Cuenta cómo en una misa mayor, yo imagino pues a los alcaldes, regidores, la feligresía, además, debió desprenderse alguna prementería y creerían en Dios y en el más allá, pero echaron todos a correr. Entonces, porque el edificio, desde ese momento en el que ocurre la sustitución de las bóvedas de madera por las de piedra, está en permanente riesgo. Una de las palabras que define mejor todos estos procesos de ruina, de intervenciones, de urgencia continuas, es la palabra miedo. Que uno de los casos claros fue cuando en el 16 hacen y acodalan toda la iglesia. Arcos que la gente llamaba... Arcos del miedo. Del miedo. También ahora todo lo que estamos haciendo se produce por el miedo.
Pues en la catedral, lo que había pasado desde el siglo XVII, cuando se activan las alarmas, hasta el XX, es que siempre con la mejor intención, cuidado, no hay que ser injustos en este punto, pues habían pasado por la catedral todo tipo de petriquillos, todo tipo de curanderos, de santeros, en fin, tratando de darle solución a un problema cuya raíz desconocían, cuyo origen desconocían. Y a Lorente la catedral le parece poco gótica. Sí. Le parece oscura, lóbrega, dice. Oscura, lóbrega, sí. Lóbrega. Entonces es cuando decide abrir los vanos, ¿no? Algunas de las intervenciones que sí se hicieron en ese momento, ahora sabemos que fueron bastante arriesgadas, ¿no? La novedad de nuestra intervención, y no es mérito nuestro, sino de los tiempos, es que en lugar de intervenir rápidamente, estamos un tiempo, casi 2 años... analizando a este enfermo hasta dar con la clave, ¿no? A partir de ahí ya pues empezamos con el plan director, ¿recuerdas, no? Con Pablo, tú y yo como redactores, ¿no?, principales del plan. Mucha gente aquí. Mucha gente aquí haciendo muchas cosas. Capo de Tuticapi, y tú dirigías la diputación desde el punto de vista del patrimonio histórico, pero nosotros éramos unos postulantes que presentábamos un proyecto, y era un proyecto no al uso. Cerramos la catedral, no podía venir nadie, vino aquel tipo con el aparato de radioactivo, todos corriendo para escondernos detrás de la columna, porque nos podía contaminar, nos radiaran. A mí a veces me preguntan en la universidad, ¿y qué es un plan director? Y yo les suelo decir, pues es un documento que diga qué le pasa a este pobre individuo, qué problemas tiene, dónde los tiene, por qué los tiene, cómo se curan, ¿y qué tratamiento? Con qué medicina, con qué posología, ¿en cuánto durante tiempo? Cuánto tiempo, y todo eso cuánto le va a costar. ¿Cuánto le va a costar? Pues había una valoración en pesetas a 6 años, luego se hizo una valoración a 10 años. Y estuvo bien, Leandro, aquello de, que también solemos comentar, cuando dijimos, y esto vale, no me acuerdo, 5.000 o 4.000 millones de pesetas. Un político dijo, chicos, se os acabó el juguete. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria. Hacemos una fundación. Y llegó la fundación. Cuando se vio la envergadura de los problemas que tenía este edificio, lógicamente se vio que había que aunar fuerzas, no solo el Obispado y la Diputación de Álava, sino también con otras instituciones. Para la diócesis supuso la posibilidad de salvar la catedral, porque la complejidad de problemas que presentaba
y la envergadura de las intervenciones que eran necesarias no se hubieran podido llevar adelante sin el respaldo de la Fundación. El diputado que teníamos entonces decidió tirar para adelante y propuso que expusiésemos el plan director en la propia catedral. Amigos, sí. Qué lío se montó, ¿no? Empezamos a conocer también gentes de otros mundos, los mundos de la comunicación, de las exposiciones. Nos dijeron alguna vez zapatero a tus zapatos cuando propusimos que la exposición tuviera que ser de una determinada manera. Si no hubiera venido gente nueva, con perfiles nuevos, profesionales, personales, de talante, etc., el proyecto de haber seguido en manos de arquitectos y arqueólogos, de técnicos, no hubiera sido el mismo y no hubiera tenido el recorrido que ha tenido. El éxito fue, yo creo que no lo podíamos haber esperado. La catedral que se había abierto para esa exposición, precisamente para cerrarla y empezar la restauración, no se cerró. Sí, ese fue el abierto por obras. El preabierto por obras, ¿no? Sí. Aquello funcionó muy bien, se demostró que la catedral se podía usar de otra manera y se demostró que la catedral se podía usar también de una manera como un espacio capaz de producir o de albergar actos culturales. Sí. En obra cuatro veces, casco puesto y todo. Y cuando sacaron los huesos, y cuando abrieron las fosas, para sacar los huesos estuve también. Y se veían los fémures, las tibias y todas las calaveras y todo allí. Había misa a las 9:30, había a las 12, tocaba la garbancera a las 12 y comíamos garbanzos. Pues nacido ahí, pues subíamos a Santa María, a la doctrina y todo. Una capilla primero, luego una iglesia pequeña, hicieron encima otra, la cimentaron mal, hicieron luego una iglesia un poco mayor. De toda la gente que hemos vivido, los que no viven, todos los muertos, tíos míos, familia mía. Sí, toda la historia esa. La historia de mi calle, de mi casa. Esas cosas, ¿sabes? Es una historia de vida eso. La catedral para nosotros, Santa María. Nosotros empezamos de prestado en la universidad. Tú con una mesa contra la pared, sí, sí. John y yo compartiendo un ordenador. La gente no se cree que empezamos así.
O sea, todo el mundo piensa que ya es un proyecto tan grande, pero también empezamos como empezamos. Y el problema no es juntar un montón de gente que hace un montón de cosas, es ser capaces de que todos trabajemos con el mismo interés, y el interés es la catedral. Todos hicimos dejación de nuestros intereses particulares, sí, 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 para consensuar unos objetivos entre todos. Sí, sí. Yo creo que una de las claves del buen rollo que ha habido, o de esa conexión que ha habido entre ciudadanía y proyecto, ha sido precisamente la percepción por parte de la gente de que este proyecto estaba revelando la historia ignota, desconocida de la ciudad. Un 80% el subsuelo de la catedral ha sido excavado. Uno de los grandes descubrimientos, por decirlo así, fue la constatación o la exhumación de la primitiva aldea de Gasteiz, que pudimos fechar en torno al año 700 después de Cristo y que ha evolucionado desde el punto de vista urbano hasta como la conocemos actualmente. De los más de un millar de enterramientos que hemos podido exhumar en la catedral, desde el siglo XII se han podido hacer estudios sobre la alimentación también, sobre dietas, sobre enfermedades, sobre genética, también fundamentales para reconocer, en definitiva, para conocer la población que vivía, cómo vivía la gente que está dentro de la aldea de Gasteiz y la posterior Villa de Vitoria. Ver a los arqueólogos, veros trabajando, digamos, de una manera tan natural, con verdaderas mortandades al lado, pues siempre impresiona, ¿no? Los profesores de los colegios venían encantados porque los chavales de que venían así muy revoltosos y tal, en cuanto veían los muertos se quedaban totalmente callados, paralizados y callados. Y dice, qué gusto da venir a estas visitas, porque los niños no se muevan tranquilos. Sí, sí. Y un día nos encontramos toda la catedral, cuando empezasteis a excavar, llena de velas. Llena de velas. Ay, pensando en que se estaba haciendo algo, ¿no? Ahí, de respeto, ¿no? Me acuerdo en una de las tumbas que había pues una madre y un niño enterrados juntos. Y el marido. Estaban los tres, eso es. Y no sé quién estaba hablando del código K272, no sé qué. Y decía, pero si este es un drama, aquí ha habido una tragedia, ¿no? Una ciudad no puede tener un mejor libro de historia que este, ¿no? Me acuerdo aquella vez que nos fuimos a un pueblo perdido ahí en Soria para discutir, para sacar y desbloquear temas, o lo sacábamos o no, salíamos de allí. No había ni móvil. Ha habido alguna persona, por ejemplo, que nos ha reprochado el andar matando moscas a cañonazos. A la gente le ha costado entender por qué utilizamos la fotogrametría. Tenemos las coordenadas del objeto
y las vamos trasladando, en nuestro caso, a un modelo de dibujo asistido por ordenador, a un modelo CAD, en el que tridimensional y en el que vamos dibujando el monumento. Y en cualquier momento nosotros podemos seleccionar pinchando en una piedra y podemos saber qué tipo de piedra es, qué unidad constructiva, si se han hecho un ensayo de morteros o si se ha hecho una inyección, todo lo podemos saber desde ese modelo. En este sentido es como un atlas. Hay más de 500.000 entidades, pero luego además asociado tenemos pues decenas de bases de datos, en total podemos hablar de miles o decenas de miles de registros. Ir a la catedral, ver las piedras, reconocerlas, qué tipo de roca es. Muchas de ellas tienen fósiles y con los fósiles pues se sabe ya la edad geológica y se pueden delimitar a un periodo de tiempo y se puede llegar a determinar, por ejemplo, la procedencia, la cantera antigua de donde se extrajo la piedra. Se distinguieron en total 18 tipos de roca, pero fundamentalmente hay tres. Es interesante la roca que se sustituya puede ser casi idéntica a la roca original, pero conviene diferenciarla de alguna manera. Dos tableros de llevo para ahí. Vale, yo tengo la piedra que se lleva. Va a perrinar la piedra. Sí, yo la piedra toda, ¿eh? Joder, pues saben todos. Bien. Hay que subir para arriba. Tú. Voy un poco más. Voy yo contigo. ¡Vamos, me cago en la hostia! Cuidado con la... Que no está. Arriba más. Va para arriba. Espera, ahora, a ver. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, nos pega la pala! ¡Hostia! Cuidado. Deja la pala, ¿eh? Quédate un poco. Hace falta una persona que pase aquí donde estoy yo, ¿eh? Va para arriba la piedra. ¡Que no va, veterano! Está metido el cuello entre la tabla, hombre. A ver, levanta para acá. ¡Ahí! ¿Quién carga las tres ahora? ¡Ahí va! Está. Gira, gira, vete, vamos. Vale. Bueno, ¿ves? Vale. Más un poco. Más para arriba. Más para arriba y un poco menos de giro. Buscar los materiales, los ligantes hidráulicos más idóneos para su inyección en la catedral y conseguir la consolidación de la misma. Ten en cuenta que se han inyectado del orden de 53.000 litros ya de lechadas hidráulicas. Ya no vale ahí. ¿Tienes todos puestos? Algo impactante es la reconstrucción que habéis logrado hacer de las pinturas del pórtico. Ah, sí. Todo el trabajo de investigación que supone y luego los recursos técnicos que se emplean para que uno pueda ver en el proyectado sobre el muro del pórtico lo que es la policromía de tres o cuatro épocas completamente diferentes. Los estudios estuvieron realizándose durante año y medio, el mismo tiempo que se empleó para los trabajos de restauración. Bien, pero algunos no están en carga. Este, por ejemplo, está muy en carga.
Pero luego hicimos unas fichas en las que pudimos ir incluyendo el estado de conservación, el estado del soporte, cómo estaba la piedra, cómo estaban esas policromías, si había habido intervenciones en otro momento, si encontrábamos cementos, materiales antiguos, resinas, etc. Pero lo que era más difícil de todo era encontrar esos pequeños puntos, esos pequeños fragmentitos de color. Nunca ha estado sin pintar. Desde el inicio, siempre, desde el inicio está policromada. Y no todo el pórtico se policroma a la vez, de forma que pudiéramos saber cómo había estado policromado el pórtico en el 14, en el 15, en el 16. Realmente hacemos es catalogar todo el arte mueble, o sea, establecer una serie de criterios para ver qué obras eran prioritarias y qué obras eran menos prioritarias. Con mucha paciencia, lógicamente, con mucho tiempo, yo creo que están inventariadas unas 4.500 piezas aproximadamente. Escultura, pintura, textiles, muebles, así sucesivamente. La idea es que toda esa obra vuelva a vestir la catedral. Y a recuperar de alguna manera tanto el valor histórico, el valor artístico y el valor devocional de todas esas piezas. Años tendrán un documento que será un fiel notario de todo lo que ha ocurrido. Es, al fin y al cabo, es un poco un libro de fábrica. El libro, exacto. Es un libro de fábrica moderno. Sí, la catedral desde siempre, solo que claro, lo que yo conocía de la catedral cuando era pequeño, a lo que se conoce ahora, pues antes no iba la gente con casco, eso para empezar. Ha sido muy buena idea. Pues el dinero público, si verdaderamente sirve para cuidar nuestro patrimonio y además pues sirve como un poco tractor de esta zona y de que venga más turismo, y si verdaderamente se utiliza para eso, bienvenido sea. Clave de este proyecto ha sido un equilibrio, por ejemplo, entre lo científico y lo divulgativo. Vamos a contar cómo es la arquitectura, cómo es la arqueología, cómo es la arqueología de la arquitectura, cómo son las visitas cada día. Estar reuniéndose con los distintos, los 30 o más de 30 equipos que han estado participando aquí. El equilibrio entre lo civil y lo religioso. O sea, un proyecto civil en un espacio religioso. El equilibrio entre pues, lo social, lo político. Es muy difícil un proyecto en el que estuvieran todas las fuerzas políticas y por aquí han pasado de todos los grupos, de todos los colores, de todas las especies. Nosotros pasamos por la catedral, no la catedral pasa por nuestras manos, sino que somos nosotros los que pasamos por ella. Hombre, se agradece esa apreciación humana por boca de arquitectos, ¿no? Acostumbrado generalmente a dejar huella en... Pero como... La
conciencia también de que en realidad esto también es una etapa más de la historia del edificio. El edificio, sí. Por lo tanto, que tenemos que tener la suficiente humildad para saber dónde estamos y saber qué es lo que va a consistir el trabajo que se hace de cara a lo que venga después, ¿no? El movimiento de levantar es en este sentido, pero luego en el otro sentido se puede mover. Empleando un sistema de gatos, de gatos hidráulicos, unas cimbras metálicas, un sistema de protecciones, unas plataformas para hacer toda esa estructura, hemos empujado la bóveda hacia arriba hasta llevarla no a su posición original, que nunca es posible, porque eso exigiría, la posición original real exigiría rectificar los muros, lo cual no es viable, pero a conseguir que la curvatura que había perdido la recuperase. Yo creo que el edificio manda, te pongas como te pongas. El plus es habernos metido en este berenjenal en el que nos hemos metido, que es decir, claro. Esto además lo vamos a hacer de cara a todo el público, explicándoselo a todo el mundo, contándole a todo el mundo qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué, y mojándonos casi día a día. Una manera de tratar el patrimonio monumental que era adelantarse a los tiempos. La mejor manera de conservarlos, o tal vez la única, y de preservarlos es divulgarlos, es socializarlos, es hacerlos de la gente, porque hay que invertir cantidades ingentes de dinero y no tiene ningún sentido esa inversión si no tiene un retorno social. A este lado quedan restos de cimentación de lo que era un torreón de la muralla, incluso por detrás de vosotros. Precisamente el foso de la muralla estaba ahí abajo, por eso veis que se ha excavado tan profundo en la zona del crucero, y el foso lo aprovecharía de hecho para la construcción del crucero de la iglesia. Lo abierto por obras, que es una cosa muy bonita, porque no recordamos a quién se le ocurrió. Era cerrado por obras, que es todo lo contrario, y saber que aquí se está haciendo algo, pero no se sabe el qué. Y que técnicamente habréis hecho proyectos y trabajos, pero todo a espaldas del público. Hubiera sido desastroso. Se hubiera perdido el interés, esa actitud del abierto. El abierto no es un eslogan, es una actitud para mí. La innovación no es ser creativo, tener una idea genial, eso es invención. Y hay otra parte fundamental que es la difusión a la sociedad. Esto me parece que ha sido la gran fuerza, el modo de difundir y de gestionar el proyecto. Esto ha permitido descubrir buena parte del centro de la ciudad, o sea que ha repercutido por todo el casco histórico de Vitoria, Vitoria-Gasteiz, de tal manera que es una innovación urbana. Gracias a ese proceso de reconstrucción participativo, involucrando a la ciudadanía, involucrando a múltiples instituciones y generando puestos de trabajo, generando riqueza, atrayendo turistas, ¿no? Entonces este patrimonio, digamos, se convierte en patrimonio vivo. La recuperación de la memoria, efectivamente, y de la función que una catedral ha tenido en todas las ciudades durante el medievo y durante la época moderna.
la iglesia como tal pues, se convierte en un espacio multifuncional para toda la ciudad, o sea, digamos, para creyentes y para no creyentes o para personas de diferentes credos religiosos, ¿no? A lo primero yo estaba en contra porque pienso que, bueno, o pensaba que no había que ir contra voluntad del Señor y el Señor decide que si le caiga a su templo, pues había que permitírselo. Ahora hemos visto que sí, que tienen razón, que gracias a que se han arreglado, pues se han invertido un dinero, que se ha pagado a arqueólogos, que han sacado historias de Vitoria que se ignoraban. Es un templo que puede servir para multiusos. Poco a poco se fue llenando de vida la catedral, la gente que venía, los visitantes, los turistas, los periodistas, los gente de arquitecto, de los congresos, ¿no? Como cada día se iba llenando de gente. ...que ejercían las bóvedas, así es como en el siglo XIX lograban finalmente estabilizar Santa María. Y en el siglo XX... Todos los equipos técnicos de restauradores, arqueólogos, todo el personal que está en la obra, pero también mucho el equipo de guías que han aguantado carros y carretas, claro, durante 10 años. Son las fuerzas de choque, digamos. Sí, son la cara de la fundación. Así que buscando más luz, abrieron ventanas nuevas, como algunos óculos que veis aquí arriba en la nave central, o incluso buscando... Entrar a un edificio y ver cómo se está trabajando en el momento, ver todas las zonas, o poder visitar, por ejemplo, el triforio o el paso de ronda, es algo que sorprende, ¿no? Y desde que comenzó la obra se hicieron visitas guiadas. La visita al final con el tiempo va cambiando y bueno, pues vamos viendo toda la evolución de la obra. Hay gente que ha venido una vez a visitar la catedral y que al tiempo ha vuelto otra vez pues para poder ver cómo siguen las obras. Pero lo más importante es la seguridad y cuando además tienes visitas por medio, tienes que ser muchísimo más escrupuloso con todo. Y casi lo más peligroso es que te caiga un casco del que está arriba viendo la visita. Pero ha habido hasta 5 obras diferentes dentro de la propia catedral. Sobre todo la complicación es eso, es coordinar diferentes obras, diferentes personas. Lo que hay que tener en una obra de restauración es mucha capacidad de reacción. No teníamos horas, habíamos cerrado ya las visitas y se presentó una persona que era un conductor. He oído hablar de la catedral y me encantaría, es que no puedo venir mañana. Los que estábamos realmente le atendimos y se hizo una visita como si fuera para el grupo más destacado. Y dijo, cuando vaya a Madrid voy a poner en mi empresa un cartel que ponga Vitoria, la Catedral de Vitoria, qué atención, qué interesante visita, qué proyecto. Vale más que páginas enteras de publicidad en un periódico. Eso produce unos efectos económicos, como digo, en la ciudad, extraordinarios. La recaudación fiscal que generaba para Álava, en un año, el proyecto en hostelería, en mano de obra, en construcción, en impuestos, toda la actividad fiscal que generaba. Entonces, las instituciones alavesas estaban recibiendo más dinero directamente vía fiscal que la que aportaban al proyecto. Para mí hay un dato fundamental, repetido, pero importante. En el año 2001, fue el año que empezó, se desarrolló el proyecto de la catedral, el número de personas computadas en las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Vitoria eran 30,000+. Y el año pasado han sido 160,000. Nosotros el tema turístico, por ejemplo, yo creo que ni lo habíamos soñado. Pero
Yo no lo he visto. No puedo subir por los andamios para nada. No, no, yo soy inglés, pero aquí desde hace 14 años. Me gusta el casco viejo, también están haciendo muchas cosas, la catedral, tenemos el Museo de Naipes aquí arriba, y mucho empuje por turismo. Pues todo el mundo pasa, ven los productos que tengo y ayuda. Me estaba recordando, Juan Ignacio, cómo era esta sala capitular en diciembre del 99. Han pasado por aquí pues los mejores escritores o los más famosos del mundo, de Saramago, Follett, Coello, Arturo Pérez Reverte. It's quite wonderful and it's unique. There isn't anything like this anywhere in the world as far as I know. And it's a tremendous opportunity. I guess that's why it's such a popular place for people to visit, because it's unique. And with anyone with even the slightest interest in history, it's absolutely fascinating. Una de las cosas que más sorprendió fue lo que comenzasteis a hacer, que llamabais encuentros con la catedral. Venían escritores, premios Nobel, gente importante que estábamos acostumbrados a verles en la tele o a leer sus libros, pero nunca jamás pensar que los íbamos a tener delante a pocos metros en una mesa dando una conferencia. En sus iglesias, la fe de la comunidad de Vitoria no pasaría el examen. Se detuvo en la Capilla de los Reyes, panteón de la familia Martínez de Alegría, cogió uno de los barreños de madera dispuestos para su uso en un rincón y lo colocó justo bajo una gotera que se desprendía de la bóveda de madera e iba a caer al suelo al mismo ritmo uniforme con que el cantor golpeaba el bastón en el suelo para dirigir al coro. Pero hubo un año que se hicieron 6 congresos. Sí, sí, con bueno, lo vi, congresos. De patrimonio, de arqueología, de la arquitectura. Es comunicación sobre la base de un producto único. Le echamos imaginación, Queremos que la Catedral de Santa María se convierta en un gran centro cultural. Creo que eso es hoy en día algo más que ya una realidad. Yo creo que es porque la gente aquí no viene a hacer una visita o a ver un proyecto de restauración, sino que la gente vive una experiencia. Cuentan las guías una anécdota de un niño a otro en el pórtico, ¿no? Contándose, ¿y esta puerta por qué es tan alta, ¿no? ¿Por qué es tan grande? Dice, pues para que pase el Altísimo, ¿no? El proyecto de la catedral ha contribuido realmente a la autoestima de la gente. Su relación con la catedral, con la historia de la ciudad, con sus raíces, con su identidad, son muy distintas antes a después de desarrollándose el proyecto de la catedral. Era también, digamos, como recuperar sus raíces, como elevar su grado de identidad y de satisfacción. Una familia de aquí de Vitoria que se lo estaba enseñando a unos visitantes y estaba diciendo, aquí vamos a poner es donde vamos a poner la cripta, sí, o sea, sí, como sí. Que está enseñando las obras de su casa. De su casa.
Y lo lógico es que este tirón que tiene la campaña de visitas, el abierto por obras, pues no sea una cosa que digamos, bueno, se ha abierto el templo, se ha recuperado su servicio religioso y ahí se ha quedado. Pero no va a ser solo un centro de culto. Creo que ha estado muy bien una fundación donde estén las autoridades políticas y también las religiosas trabajando conjuntamente, codo a codo, con una unidad. Y segundo, marcando un poco la justificación de la inversión pública en el patrimonio religioso, que se ha plasmado un poco en el convenio de cesión de usos a 30 años, en el cual va a tener ese uso religioso predominante, pero compatible con él y totalmente respetuoso, ese uso turístico y cultural que va a justificar esa inversión que se ha realizado. Entonces yo creo que estamos abriendo un poco camino en esa financiación pública del patrimonio religioso. ¿No? Y esa es un poco también la clave de que se esté siguiendo el modelo en muchísimos lugares. La verdad es que miras hacia atrás y yo siempre me sorprendo de hasta dónde hemos llegado. Y luego que nos hayan salido hijos también, ¿no? En ese sentido ha sido muy importante el que demostrar que es aplicable esta manera de trabajar, que es buena y que yo creo que además enriquece a las personas muchísimo. Yo me he sentido siempre enormemente satisfecho del trabajo que se iba haciendo, de la ilusión que se ponía, que además contagiabais ilusión a los que no seguíamos tan de cerca los programas. Con vuestra información nos ibais haciendo llenarnos de una ilusión creciente. Lo que da valor a los proyectos es llenarlos de vida, ¿no? Y eso es un modelo que se aplicó en la Catedral Vieja y que estamos aplicando ahora en el Casco Viejo. Todo está en relación con la idea de dar vida, de ilusionar, de llenar de vida. Al final lo que mueve las cosas es la vida. ¿Sabes para mí qué ha sido maravilloso? Que ha sido un proyecto abierto a todos y ha sido como un oasis. Todo el mundo lo apoya, se siente partícipe y siempre hemos sido como en un sentido positivo, creador. El éxito radica en las personas que lo han conformado desde el inicio. No se puede trabajar de esta manera si no tienes una implicación personal a un grado muy, muy íntimo. Entonces se convierte en algo que es difícil de distinguir entre si es trabajo o es un placer o una actitud de servicio, ¿no? Que es un poco lo que en cualquier caso, es un privilegio. Y un privilegio, por supuesto. Poco a poco irá convirtiéndose en una cultura del abierto por mantenimiento. Que esto ha sido un escaparate de una búsqueda, de un ensayo, de un trabajo, de una ilusión. Thank you.